Mi oficina el día de hoy. Una parcería de Puerto Rico. Está bueno. Miren, puro trabajo. Después de la mierda que hice yo para. Son las 3 y 40 de la mañana. A ver, ¿cómo les explico? Voy a ir a un puerto a coger un barco, un ferry. Ese ferry me va a llevar a Macao, que es otro país. Y en Macao voy a coger un avión a Singapur. Fue todo hecho muy mal y muy de afán, pero bueno. Él me va a acompañar. No, pues no me va a acompañar. Él también va para otro lado y vamos a coger bus juntos. Estoy agotado, se me ve en la cara. Ahí trabajando. No, tengo que analizar bien cómo generar ingresos. Se me acabó la plata. ¿Ready to go? ¿Ready? Yeah. Es un hongkonés que está muy feliz de que vengamos a visitar su país. Tengo la suerte de que mi parcero habla cantonés para que no me vayan a robar, pues para que no me cobren mucho dinero por una carrera aquí al puerto. Follow me. Ok. Tengo que estar en media hora en el puerto o si no me deja el ferry. Y eso no puede pasar. Follow me. Thank you for your help. Bueno, y él me dijo que sí lo podía llevar a Central y pues no tengo ningún problema. Ay, algún día me. Nunca me imaginé que iba a estar caminando por Hong Kong con una maleta, un hongkoniano. Mirando cómo salir de aquí, jamás me lo imaginé. Ay, perdón por la cara tan agotada que tengo, parceritos. Listo. Muy raro que manejen a ese lado, miren. Okay, cool. So you need not be afraid because there's law and never be cheated. Alright. You can observe through the yes, thank you. That shit, yeah. Wanna say hi to Colombia? Yeah. No iba a haber ferry. No se veía todo muy solo, muy vacío. Me asusté mucho. Ya nos vamos de Hong Kong, parceritos. Ay, qué estrés. Estoy emocionado pero nervioso a la vez. Ay, Dios mío. Qué viajadera tan dura. O sea, me estoy exigiendo muchísimo con los videos y todo eso. Durísimo. Es un jet. Vamos en eso. Esto me acuerda resto a México. ¿Se acuerdan cuando me fui a Cozumel? Que me tocaba coger un ferry. Bueno, este es otro ferry, pero este es un ferry, este es un turbojet, o sea, estos son, literal, tienen unos propulsores jet atrás y esto va volando.
sea, estamos hablando que este trayecto, si yo lo hiciera en un barco como en el de Cozumel, se demoraría 4 horas. Y ahorita nos vamos a demorar 1 hora, o sea, 55 minutos de Hong Kong a Macao. Ay, parceritos, estoy un poco destruido. Pero bueno, llegamos a otro país. Vamos a ver cuánto nos cuesta esta visa, porque Macao, por ser colombiano, me cobran visa, pero no me toca pedirla anticipada, sino on arrival. O sea, que apenas llego al país, aquí en inmigración, la pago. Chao. Vamos a ver, ya les cuento. Sí, me ha estado pegando duro el día a día, el corre-corre de salir, visitar, conocer, filmar, editar. Me ha estado pegando duro. Creo que necesito mirar una estrategia diferente, porque yo disfruto mucho el viaje, estoy conociendo el mundo, la paso rico, pero mucha, mi cuerpo está cansándose. Y eso que aún ni siquiera he empezado bien la segunda etapa. Hasta ahora estoy turisteando mientras llega Pepperoni. Pero cuando llegue Pepperoni, ¿qué? Andar en moto y a manejar y a editar así como lo hacía en el territorio americano. Yo no sé qué tan aconsejable sea eso, parceritos. Vamos a ver. Bueno, vamos paso a paso. Cuando llegue al río miraré cómo cruzar. Bueno, me dijeron que viniera a Macao porque, pues, me dijeron vale la pena. Esto es la locura, es súper hermoso. Y por lo que he visto, por ejemplo, esto es bastante bonito. Uy, miren, es un Ferrari. Bueno, acá también manejan al lado izquierdo, tienen el manubrio a la derecha, tienen su propia moneda, pero realmente no vale nada. Es mejor pagar con dólares hongkoneses. Sirven acá los dólares de Hong Kong. ¿Qué les cuento? Entonces yo busqué este avión para Singapur. Aquí es de Macao y la idea era venir ayer y venir a conocer, pero no conseguí hospedaje aquí en Macao, y el hospedaje aquí estaba alrededor de los 90 dólares americanos, carísimo. Y pues yo dije, no, pues allá en Hong Kong me puedo quedar en el hostal, así como hice con estos compañeros, me puedo quedar ahí en un lugar seguro en vez de venir aquí a inventarme quién sabe qué. Entonces, pues lo único que voy a conocer de Macao va a ser como esto. Miren estas puentes, la infraestructura vial. Y pues, y ya. Ah, bueno, y tener la oportunidad de haber venido en uno de esos ferries. Por aquí fue donde nosotros entramos. Y ya, nada más. De resto, no podré conocer más de Macao. Entonces, digamos que queda ahí anotado para la lista de venir, volver a Macao a visitar. Pero bueno, nos vamos para Singapur, parceritos. Pero sí, miren, esto es un Las Vegas. En una de esas lanchas fue en las que yo llegué. Qué locura esta vuelta al mundo, parceritos, qué locura.
al aeropuerto. Miren, dato curioso que me acabo de enterar y yo como una hueva hablando en inglés. Y es que aquí en Macao hablan portugués. Miren, Zaira. Porque esto era una colonia portuguesa. Entonces me entienden más si hablo español. Aquí sí hablo inglés. Y yo como una bola. Hello, do you speak English? Esto es Macao, parceritos. Miren, estamos en el Aeropuerto Internacional de Macao. Si nos alejamos, miren el tamaño de lo que es Macao. Es solamente hasta acá. Esta línea gris de aquí es la frontera entre China y Macao. Yo llegué en barco acá, a este puerto de aquí, en donde dice Doca do Pescadores. Ahí llegué yo. Listo, nos alejamos. Miren lo chiquito que es Macao. Solo es este de acá. Y el resto, todo es China. Miren Hong Kong, aquí era donde yo estaba. Este es Hong Kong. Y el resto, aquí para allá, es China. Miren el tamaño de Macao y Hong Kong. Miren lo que es Taiwán y miren lo que es China. Es que China es demasiado grande. Pero bueno, estamos aquí. Y de aquí vamos a volar y vamos a pasar Vietnam. Nos vamos para Singapur. Singapur también es pequeño, mírenlo acá. La línea gris es lo que divide la frontera entre Singapur y Malasia. La visa de Malasia es dificilísima para los colombianos. Entonces por ahora no pasaremos allá, solamente vamos a estar aquí en Singapur. Y aquí en Singapur nos vamos después para otro lado. No, mentira, de una vez llegamos aquí a Camboya. A una ciudad llamada Sihanoukville. Tenemos que estar aquí el 18. Y seguimos la vuelta al mundo, parceritos. Listo, ya casi es el vuelo. En estas 2 horas que tuve libres, aproveché y alcancé a hacer otro videito, miren. Ya está rendering el video. Pues sí, ¿qué más hago? Videos todo el tiempo, parceritos. No les miento, yo trabajo todos los días en esos videitos. Bueno, nos vamos para Singapur. Qué nota, no puedo creerlo. Bueno, casi me hacen pagar $300 americanos por esta maleta. Logré sacarle equipaje, bajarle peso y me salvé. Esta aerolínea que ni idea cuál es nos va a llevar para Singapur. Este tiquete de avión me costó como $80. Está bien. Vamos a estar 4 días en Singapur. Sí, destruido, obviamente, pero feliz. No he dormido nada. 11 de la mañana. Vamos de Macao a Singapur. Por fin pude dormir un poquito. Todo el día despierto. Miren. Dormí delicioso. Pero así durmiendo. Chao. Parceritos, ya llené los datos para entrar a Singapur y miren lo que dice aquí. Advertencia, muerte para los traficantes de drogas bajo la ley de Singapur. Eso sí se la van cantando uno de una, papi. Se llega a traer drogas acá y bailas. ¿Pueden creer que estoy en Singapur? Yo no lo puedo creer. Estoy súper cansado y con mucho sueño, pero feliz. Como siempre. Thank you.
Llegamos a Singapur, parceritos. El clima está lluvioso, se siente húmedo. Creo que está haciendo por ahí unos 28 grados centígrados. Son las 2 de la tarde. Dormí unas 2 horas en el avión y me voy a quedar acá con una persona que conocí por internet. Esta ha sido la primera vez que me quedo con una persona que conocí. Wow, miren qué bonito. Bueno, miren, les cuento. Esta es la primera vez que me quedo en este viaje con una persona que hace parte de una aplicación que se llama Couchsurfing, que la traducción es como surfeando sofás. Y es una aplicación que funciona muy bien en Europa y aquí en Asia. Bueno, yo, para mí, a mí me funcionó muy bien en Europa y me funcionó aquí en Asia. En Estados Unidos no funciona muy bien. Y es que las personas se postulan para recibir a visitantes extranjeros y no te cobran nada porque tú te hospedes. Entonces, al yo quedarme con él, pues lo único que uno tiene que llevar es un regalo. Entonces al parcero lo que le llevo es un regalo, unas galletas que le compré en Macao. Y obviamente, pues si salimos a comer algo así, pues uno lo invita. Entonces esos son desconocidos que se postulan en esta página para recibir a las personas. Aquí abajito les dejo el link por si lo quieren conocer. Es una forma muy económica de viajar, pero tienes que tener una buena reputación. O sea, depende de los comentarios de tus primeras hospedajes o de personas que te conozcan, es que te reciben. Yo tengo unos buenos comentarios de otros viajes que he hecho, gente que ya me conoce y me recomienda, y uno se va haciendo fama. Si tú te quedas en un lugar y pues te comportas como un patán, no te va a funcionar la aplicación. Ah, bueno, y cuando digo que no me funcionó la aplicación en Estados Unidos, es que es muy difícil que te reciban en Estados Unidos. Como que allá no sé. Yo pregunté por muchas partes y no, la gente no está interesada en eso, en recibirte. La aplicación también sirve no solo para hospedar personas. Si, por ejemplo, tú estás solo y quieres tomarte un café con alguien local, la gente pone ahí: no hospedo, pero sí puedo acompañarte un café o algo así. Entonces también es chévere para conocer personas en el lugar a donde uno va. Esta persona a la que voy es una persona que vive aquí en Singapur. Ya ha tenido a mucha gente hospedada. Y cuando le mandé la propuesta, le dije: mira, yo soy colombiano, estoy viajando por el mundo. Y él dijo: oh, colombiano, nunca he tenido un colombiano. Bienvenido. Entonces, vamos a conocerlo.